Jaume, quins valors creus tu que l'ETA transmet a tots els socis i abonats? Bueno, fomentar la vocació poliesportiva, prioritzant l'esport amateur, social i de formació, i sempre dins un ambient molt familiar. Molt bé. Rodri, ¿por qué el equipo técnico del entrenador de Marta Marrero, número uno del mundo en pádel, ha escogido el Laieta? Y nosotros fue una apuesta muy, muy importante para nosotros, porque el Laieta tiene mucha competitividad en muchos ámbitos del deporte, como básquet, tenis, y bueno, pádel, hockey, y la verdad que fue para nosotros un buen avance, también por el tema del crecimiento, que queríamos crecer mucho en la competitividad. ¿Qué significa ser el decano del baloncesto español? La responsabilitat de seguir fent la feina ben feta, sumat a que per mi treballar dins del món del bàsquet és la meva passió. Pancho, com eduqueu els pares quan venen a veure jugar els seus fills? Principalment explicant que la filosofia que tenim aquí al Club Esportiu Laietà, que sàpiguen que som un club amateur, que el que volem és que els nens aprenguin, es formin com a persones i puguin gaudir de l'esport, que el resultat no és el més important dins de la competició. Paco, com detectáis les jóvenes promeses que tenéis aquí en el temps? Bueno, yo creo que es como en cualquier deporte, cualquier técnico. Desde pequeñito se ve aquel que ha nacido con algo de talento. En el tenis, por ejemplo, se ve en la distancia, cómo miden, si el golpe te sale muy natural. Luego, mentalmente, lo ves más compitiendo en ejercicios con puntos y tal. Pero bueno, al final se ve un poquito desde joven, como en cualquier deporte. Y yo quería preguntarle al director del club, a Óscar Zambola, ¿qué objetivo tienes para el club para el 2017? Mira, principalment consolidar tots aquests projectes amb els quals estem treballant, que ja són pocs, potser miraria la fidelització, la captació, fomentar l'esport de les seccions, millorar instal·lacions, doncs ara podria seguir dient moltes coses perquè és un club interminable i totes les tasques que tenim en mà. Òscar, com es gestiona un canvi generacional dins de la direcció del club? Bona pregunta, Lluís. Et diria que, mira, amb molta responsabilitat, però al mateix temps molt il·lusionat i amb la sort de tenir l'equip que tenim al club. Gent jove, amb ganes i amb molta il·lusió de fer les coses ben fetes. Paco, tu em podries dir què te vas a faltar al club? Bueno, el club nos encanta a todos, pero hay que ser siempre ambicioso y encontrar cosas que echemos a faltar, si no lo mejoraríamos. Creo que en este momento lo que quizá necesitamos, y la figura de Jaume Ferré como responsable de marketing nos va a ayudar mucho, es una página web en varios idiomas y que podamos posicionar en Google, porque creo que captamos mucho socio de la zona, abonado de la zona, y el boca a boca, pero dejamos escapar a la gente que busca por Google clubs deportivos en Barcelona, porque venga un año, año y medio, esa gente pues la estamos perdiendo, y eso es un tema que con Jaume estoy seguro que mejoraremos mucho acá en el futuro. Y quería preguntarle a ti, Jaume, como responsable de marketing, ¿qué es lo que más te ha gustado del Laietà? ¿Qué es lo que hace del Laietà un club especial? Tú me lo preguntas, un socio desde los 8 años, bueno, ¿qué te voy a decir? Mira al alrededor, esto es un oasis en medio de Barcelona, y bueno, la verdad es que la grandeza del Laietà es que en un mismo espacio estén haciendo un mismo deporte una persona de 80 años y un niño de 4 años. Para mí esto es lo que hace especial el Laietà. Rodri, ¿cómo se ponen los pies en el suelo si siempre ganas? Nosotros, por ejemplo, con los menores tratamos de hablar con los padres, por lo menos para que le puedan aconsejar que no solamente ganar, que también que si ganan tienen que seguir jugando igual, compitiendo igual, y que si pierden no pasa nada, que lo importante es que la pasen bien y que sigan para adelante. Y yo le quería preguntar a Juancho cómo se sale de una derrota dolorosa en el fútbol. Bueno, principalment, com hem comentat abans, la filosofia del club és la de venir a disfrutar i fer esport. No és tan important el guanyar, i això és el que intentem dins de l'escola de futbol, d'inculcar els nens. Si es guanya, es poden treure coses positives. Si es perd, també es poden treure coses positives. Per tant, crec que l'organigrama o els entrenadors del futbol
i segurament que tots els del club intentem explicar aquest fet a tots els nanos que tenim. Lluís, jo et volia preguntar, en una victòria, quan s'ha de buscar una victòria, tu creus que és més important el guanyar per guanyar o realment que els nens gaudeixin? Sempre, sempre gaudir. És molt més fàcil que un nen que està gaudint el tens motivat, seguirà venint als entrenaments motivat i això farà que després el partit també estigui motivat. Una victòria per si sola no serveix per res. Si el nen està motivat et portarà moltes més victòries i, per què no, a guanyar un campionat. Rodri, jo de ti destacaria que eres una persona entusiasta. I aquest entusiasmo en el club, ¿cómo lo reflejarías tú? Acá lo que yo veo, el entusiasmo mucho lo reflejo con el tema de que se respira mucho deporte y la gente juega al pádel, al tenis, al fútbol a cualquier hora y la verdad que eso, lo que destaco mucho del club es eso y también el tema de la parte social, que hay muchos gente de muchas edades, de nenes a... La verdad que eso es lo que yo destaco mucho de este club. Otra cosa que, bueno, que yo quería destacar de Juancho, que es muy currante, muy trabajador, y le quería preguntar cómo se organiza su día a día con tantas cosas que hacer. Bueno, piensa que yo llevo mucho tiempo en el club, casi 20 años diría. Me encanta mi trabajo, es muy fácil trabajar, simplemente intento organizarme por parcelas según la responsabilidad que tenga, una cosa es el fútbol, otra lo que ayude a la dirección. Y ir organizando los trabajos para hacerlos poco a poco, ir cerrándolos, porque si no se te van acumulando. Y mi día a día es así. Jaume, yo volia comentar que ets una persona que per tu és molt important la imatge personal i externa. Com veus que aquesta imatge dins del club la podem potenciar aquí a la Lleta? Molt bona pregunta, Juancho. La veritat és que estem immersos en un projecte per tal d'anar millorant totes les instal·lacions del club i també, per mi, el que és més important és intentar que totes les seccions del club portin la mateixa equipació per tal de poder vendre la nostra marca a tots els clubs de fora i a totes les persones que estiguin fora del Lleida. Paco, una persona que transmite mucha ilusión, una persona que se sabe rodear de gente con talento. Pere Icart, entrenador de Albert Montañés, nuevo fichaje de la sección de tenis. ¿Qué crees que en qué nos puede ayudar? Pues que va a ocupar una parcela que es muy importante en la sección de tenis y que ocupa muchísimo tiempo. A mí, por ejemplo, me ha robado mucho tiempo, lo merecía, pero creo que Pera se va a encargar de coordinar todos los entrenos de la parcela de competición. Entrenadores, jugadores, familias... Y eso no es fácil. Puedes encontrar muchas personas que les encantaría hacerlo, porque es un trabajo bonito, pero muy pocas que estén preparadas. Y creo que Pera es la persona y nos va a ayudar mucho. Y a mí me va a dejar tiempo para intentar hacer crecer la sección en otras parcelas que las teníamos más paradas. Yo quería a Lluís Ferré, que es una persona con unos genes espectaculares. De hecho, tu abuelo fue un perico ilustre. Pero yo soy del Barça. Sí, pero lo llevas en los genes y se te nota, ¿entiendes? Se te nota. Entonces yo quería decirte, en el tenis es más fácil porque es un deporte individual y es mucho más fácil que los padres vean qué jugador es mejor o quién no, pero en baloncesto, que como el fútbol o deporte de equipo, todos los padres deben creer que sus hijos son los mejores, ¿cómo gestionas? ¿Qué criterio utilizas para explicarle a un padre que este chico juega más minutos que este otro? Bueno, nosaltres ens basem sobretot en el treball de la setmana. La setmana té tres entrenaments, n'hi ha nens que venen els tres dies a entrenar, n'hi ha nens que venen dos, n'hi ha nens que només venen un dia. Lògicament, el nen que ve tres dies a entrenar té més importància a l'hora de jugar més períodes o menys períodes. Llavors, ens valorem una mica això. Després, si tots els nens del mateix equip han vingut els mateixos dies a entrenar, doncs es valora el treball que s'ha fet durant la setmana. No tots els nens treballen igual, perquè uns treballen més forts i altres un dia el tenen més fluix. Llavors ens basem en aquests criteris. Òscar, a mi sempre t'he vist una persona optimista, sempre veus l'ampolla mig plena. A mi m'agradaria saber, després d'un dia dur de treball al club,
Què penses quan surts per la porta? Què penso quan surto per la porta? El primer que penso és demà serà un altre dia i demà ho farem millor. I ràpidament intento desconnectar perquè vaig a casa on m'espera la família, els meus dos fills, que per mi és la cosa més important de la meva vida, disfrutar d'ells i no transmetre'ls ni les inquietuds ni el nerviosisme de feina a casa. S'ha de saber separar la feina de la família i gaudir-ne d'ella. Molt bé, ara viene la frase. Perdona, ¿podemos repetir la tercera que ha habido? Que Paco nos ha salido bien. Si repetim ara... El toque este del español era el chiste, ¿no? Vamos a ver, sí, ho vam parlar ahir. Soc el payaso de...